el nombre de Jesús. Que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Fíjense, rato. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Libro de los Salmos. Gloria al Señor. Volvimos otra vez, estamos en vivo. Alaba. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Jesús. Iglesia Cristiana Elohim de Ponce, Puerto Rico. En Ponce, Puerto Rico estamos. Gloria a Jesús. Desde Ponce, Puerto Rico te saludamos. Gloria al nombre de Jesús. Y enviamos bendiciones para donde tú estás. Bendito sea el nombre del Señor y te agradecemos tu sintonía. Alabado sea el nombre del Señor. Libro de los Salmos, capítulo 34, verso 19. Ahí el Señor nos ubicó. Gloria al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Papá, ¿qué tú quieres hablar a la iglesia? ¿Qué tú quieres hablarle a tu pueblo? Bendito sea el nombre de Jesús. Salmo 34, 19. Vamos a ver lo que dice. Gloria al Señor. Poderoso es. Dice. Amén. Amén. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Alabado sea Dios. Aleluya, gloria a Dios. Padre, gracias por esta palabra que ha sido leída, Señor. Tu palabra, Señor amado, que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Padre amado, penetra hasta partir el alma, el espíritu. Súbeme el volumen un poquito más. Aleluya. Las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque tu palabra es poderosa. Permite que esta palabra corra, Señor amado. Aleluya. Y sea glorificada, Señor amado. Aleluya. En la vida, Señor amado. Y sobre todo en esta mañana, en tu pueblo, en tu casa, en tu iglesia, Señor amado. Aleluya. Guarda la palabra, Señor amado, que se va a predicar, Señor amado, que ya tú me diste, Padre amado. Aleluya, Señor eterno, para que en esta casa, Señor amado, se cumpla, Señor amado. Y sobre toda, todo hermano, Señor amado, que está, Señor amado, en este día, Señor amado, atravesando, Señor amado, la prueba, atravesando, Señor amado, la lucha. Padre amado, sobre todo hermanito, hermanita, que está pasando por la depresión, Señor amado, aleluya, por alguna situación, que tú cubras toda necesidad, Padre amado, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Estamos declarando la victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Amén, Señor, y amén a su nombre. Gloria. Aleluya. Se puede sentar en esta hora, pero puede seguir alabando la gloria de Jehová. Estamos bajo el tema: Dios libra de la aflicción. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto creen que Dios libra de la aflicción? Levanta la mano al cielo y alaba a Dios ahí. Dile gracias, Señor, porque tú libras de la aflicción. Oh, gloria al nombre del Señor para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. A veces voy a leer. Ya leer también, gloria al nombre de Jesús, porque lo tengo que hacer. Alaba. Gloria al nombre de Jesús, porque en tanto el Señor me da, yo escribo. Gloria a Jesús, aleluya. Y yo me dejo llevar por el Señor. Aleluya. Lo que me ponga el Señor en mi corazón, yo lo escribo. Y a veces escribo hasta llorando. Pero el Señor es el que estaba ahí hablando. Bendito sea el nombre de Jesús, porque yo sé, aleluya, que sé que Dios está hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová en esta hora? Aleluya. Hay gente que se convierte a Cristo pensando en que cuando se convirtieron los problemas se acabaron. Gloria a Dios. En que cuando se convirtieron, quizá, gloria al Señor, la enfermedad, la situación adversa, el problema económico terminó en el momento que aceptó a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. La Biblia habla, gloria al nombre de Jesús, que cuando nosotros aceptamos al Señor, gloria a Jesús, aleluya, tenemos por enemigo al enemigo de las almas, bendito Jesús, el diablo. Y el diablo, aleluya, que tiene en gobierno todo el mundo, porque está en los aires, bendito sea el nombre de Jesús. Él domina en los aires, alabado sea el nombre de Jesús. Y es bajo el dominio del enemigo, bendito Jesús, que la gente, la mayoría de la gente, aleluya, están ahí y le sirven a él, aunque no lo digan. Aunque no se hagan
esas imágenes, bendito sea el nombre de Jesús, del satanismo, las que se hacen en las manos, en los pies, bendito sea el Señor, en la frente, alabado sea el Señor, aleluya. Y aunque no tengan esas pantallas con símbolos satánicos, oh gloria al Señor, toda persona que ha rechazado a Dios, que ha rechazado a Cristo, aleluya, al mismo momento de rechazar a Cristo, ya está aceptando las tinieblas como su dueño. Y tienen un dueño, pero el que se convierte de Cristo cambia de dueño. ¿Cuánto alaba la gloria? El que se convierte a Cristo, aleluya, sale de las tinieblas de ese gobierno, aleluya, de Satanás, al gobierno de Cristo. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Aleluya. Por los méritos de Jesucristo, que es el que murió en la cruz del Calvario. Cristo Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario y Él nos da como mérito su salvación. Bendito sea el nombre del Señor, también nos llena de salvación. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Así que cuando le conoces, cuando aceptas a Jesucristo, ya no le perteneces al diablo, eres propiedad de Dios. Eres propiedad del que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos tienen luz? ¿Cuántos son luz? Aleluya. Luz en medio de las tinieblas, donde quiera que nos paremos, aleluya, que demos testimonio que somos de la luz, somos del día, no somos de la noche. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Aleluya. Pero hay una serie de eventos que aumenta para la vida del cristiano, y una de ellas se llama prueba. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le gusta? Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, hable de corazón. Gloria al nombre de Jesús. Que a nadie le gusta la prueba. Gloria a Jesús. Pero hay que resistirla. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Hay una enseñanza para nosotros. Alabado sea el Señor, por medio de la prueba Dios se glorifica, por medio de la prueba Dios, aleluya, te levanta, Dios te bendice, Dios te capacita. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Pero es necesario. Gloria a Dios. Me gusta la prueba. Gracias, Señor, me gusta la prueba. Amo la prueba que me estás dando. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Amo al que me está dando. Casa falla. Pero en el cielo no. ¿Cuántos alaban la gloria? En el cielo hay pureza. Aleluya. En el cielo hay rectitud. En el cielo hay justicia. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, santo. Aleluya. También se le define como situación o circunstancia triste o difícil. Como sería la prueba de la pérdida. Como cuando nosotros. Mi esposa abortó, bendito sea el nombre de Jesús, sin querer. Bendito sea el Señor, aleluya. Y pasamos esa prueba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. La prueba para el cristiano también existe. Dios permite en nosotros la prueba para que nos ejercitemos en la fe. Aleluya. En los procesos de aflicción. A ver, muy sin proceso, ayúdela. Éfale. Hoy dice, se moneta. A ver, para los dos son de tiempo. Dice que iba a donar y tiene la madre. Ayúdela. No, ya se va a la roca, pero pasemos a salir. Ayúdela, no, ya se sutile. A veces perdemos la esperanza, a veces nos desesperamos, eso es así, a veces nos encerramos, eso es así, y a veces hasta claudicamos, eso es así. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. A veces queremos entregarlo todo, eso es así. Gloria a Dios.
Estoy pasando por la lucha y eso. Gloria a Dios. Gloria. El diablo se ha levantado con todo para hacerte la guerra. El diablo te está tirando hasta con los zapatos para destruir tu ministerio, para destruir tu casa, para destruir tu vida espiritual, para destruir tu relación con Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero no dejes tu lugar. Si el espíritu del príncipe se saltare contra ti, no dejes tu lugar. Levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Porque es la prueba que nos brilla Jehová. Ir la basanda, la basaya. Ay, yo siento el poder de Dios en esta hora. Gloria a Jesús, aleluya. Es la prueba que nos brilla. Gloria a Jesús. Aleluya. La brillantina. Mi papá. Yo no le podía dejar los zapatos cerca. Gloria al Señor. No está ni cerca. Porque me le pasaba brillantina, él se creía que eran los zapatos de salir. Me ponía los tenis blancos, los ponía brillosos. Gloria a eso. Y no era nada de allá, del tiempo de. Bueno, era casi así, pero. No era nada de menudo ni nada. Alaba. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Era que mi papá pues creía brillarlo todo. La brillantina, si lo dejaba, hasta brillaba los muebles y todo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Sí, hermano, eso es así. Si le preguntan, lo dice, sí, es verdad. ¿Cuántos alaban la gloria, Jehová? Le encantaba la brillantina, se compró unos potes tremendos. Pero eso ocurre, eso era, nunca le faltaba la brillantina. Alaba. Pero hay un brillo mejor, que es el brillo del Espíritu, que es el brillo santo, que es el brillo de Dios para su iglesia, para su pueblo, porque en la prueba te brilla, Jehová. Aleluya, te pone el brillo. Aleluya, crece, madura. Ahí Dios nos moldea. Ahí crecemos más. Decíamos enanos. Y ahí recibimos la madurez espiritual que queremos todos tener. Que necesitamos todos. Gloria a Dios. Porque, aleluya. Gloria a Dios. Nadie se turbe ni tenga temor en lo que le voy a decir. Pero las pruebas no van a terminar. Dale la mano a tu hermano y echarle el agua fría ahora. Gloria a Jesús, y dile, las pruebas no van a terminar hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que Cristo venga. Hay momentos de oasis, hay momentos de dulzura. Como dice un cántico, hay momentos de. Mire, hermano, se llora, pero se ríe. Rabanda la basata, la basaya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Y nos van a hacer crecer más. Aleluya. Pero es necesaria la prueba. Es necesaria. Aleluya. Porque Dios nos va a capacitar para todo. ¿Y dónde nos prueban? Cristo te va a llevar a un lugar tremendo para ejercitarte. Gloria a Dios. Y esto es para flaco y para gordo. Nos van a llevar al desierto. Es en el desierto que se nos prueba. La escuela del cristiano es el desierto. La escuela de Israel fue el desierto. La escuela que les enseñó, aleluya, a creer, a pedir, a orar de verdad. En el desierto, en medio de la serpiente, de los escorpiones, de la víbora. Alaba lo que él vive. Gloria a Dios. En medio de todo eso, Dios enseña. ¿Cuántos alaban la gloria? Además, a veces te meten hasta en hornos de fuego. A veces te meten en pozos, en cosas terribles. Como hicieron con José, lo tiraron un pozo. Un pozo vacío para no se ahogara, pero estaba ahí. Lo echaron ahí, piérdete y muérete ahí. Santo Dios. Sin comer y sin nada, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, siendo un jovencito. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Quién lo hicieron? Los propios hermanos. Gloria a Dios. Los hermanos fueron los que lo tiraron al pozo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, también Dios le hubiera tapado la boca. Porque cuando Dios tiene propósito con alguien, aleluya, lo cumple. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
aplauso a Cristo, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Por favor. Hasta la hora de la gloria del Señor. Aleluya. Ahora yo voy a entrar en una parte un poco extraña. Dios dijo. Piensa lo que dijo Dios cuando creó al hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Nada más. No es bueno que el hombre esté solo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y muchos le preguntan, ¿pero por qué el Señor pensó en eso? Ah, pues hacía falta. Dicen las mujeres que es que tuvo una idea mejor. ¿Qué cosa decirle? Que Dios tuvo una idea mejor. Aleluya. La soledad. Escuche esto. No, pero esto es una enseñanza. La soledad trae tristeza. Aleluya. A veces aunque se embruja, pero mire, estamos juntos, alaba. Aleluya. Este es el amor. Cuando está el amor y está el cariño, hermano. Aleluya. Está así con no quedarse solo. Lo está pasando la de Pablo, mío. Aleluya. Pero Dios te. Dios te cuida, Dios está contigo. Alaba, gloria a Jesús. Lo mejor de esto es que Dios se meta en nuestros asuntos. Gloria a Dios, aleluya. La prueba de David era estar separado de su mejor amigo Jonatán y huir mejor para no matar a Saúl, porque si no lo iba a hacer, lo iban a matar a él. Tenían que huir. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Mucho antes de la prueba de David, la de Abraham, sin duda. La gran prueba de Abraham. La más fuerte, diría yo. Aleluya. Lo que Dios le pidió a Abraham. A Dios, pero es que Dios le pidió a Abraham, deja tu tierra y tu padre. Mira lo que le está diciendo primero. Hijo, deja tu tierra y tu parentela. Aleluya. Y vete a la tierra que yo te mostraré. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Se tuvo que dejar su nación. Y irse a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? A veces tenemos que mire, hermano, echar para un lado a veces nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros favoritismos y esas cositas, esa a veces ñoñería. Tenemos que dejarla a un lado para obedecer lo que Dios nos dice que hagamos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Para que Dios cumpla el propósito en nosotros. Aleluya, tenemos que ser guiados. Aleluya, por el Dios que nos llamó. ¿Cuántos alaban la gloria y movernos? Aleluya, en esa dimensión y en esa obediencia. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? En la obediencia está la victoria. En la obediencia está la bendición, amado. Gloria a Dios, aleluya. Por los desobedientes no llega a ningún lado. Cabezón no llega a ningún lado. Va a estar 40 años en el desierto dando vueltas. Como el puerquito chiquito, dando vueltas. En el mismo lugar. Lo van a poner y mire, va a dar vueltas ahí, como hacen algunos perros persiguiendo su cabo. Así. Así yo tenía un perro, se pasaba así, detrás del cabo de él. Bendito sea el Señor. Prefería, mire, cuando no encontraba a quien ladrarle, le ladraba su cabo. Lo encontraba ahí, mire, dando vueltas, así es cristiano. Yo no le estoy diciendo pejo, pero así es cristiano, hermano, dándole vueltas al asunto en vez de afirmarse. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Levanta la mano al cielo y alaba la gloria de Jehová. Aleluya, el Señor no nos va a prometer, hermano, que nos va a salir todo color de rosa, esta mano lo ha dicho. Aleluya. Sino que Él enseña que la prueba va a venir, que la aflicción va a llegar, que la tormenta va a llegar. ¿Cuánto me va a dar la gloria de Dios? Pero que en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de la batalla, ahí Cristo va a estar, en medio de esa lucha, en medio de esa enfermedad, ahí Cristo se va a meter. ¿Cuánto me va a dar la gloria de Dios? Si Dios está permitiendo, aleluya, la enfermedad, es porque se va a glorificar luego de eso. Una condición en tiempo que se va a glorificar, aleluya. Oh, gloria al Señor, como decía Pablo, Señor, aleluya. Gloria
cerquita de mí esto. Me abofetean. Está aflicción. Está a prueba. Esta situación difícil. Y el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios se perfecciona en la debilidad tuya y mía. En la prueba se está perfeccionando el Dios de gloria. Para luego, aleluya, ay, aleluya, que tú veas, aleluya, la gloria del Señor, aleluya, mejor. Gloria a Jesús. Después que Job tuvo las pruebas que tuvo, estoy dándole varios ejemplos. ¿Qué dijo? Aleluya, ahora yo conozco quién es Dios. Aleluya, oh, ahora es que estoy viendo a Dios cara a cara. Y rabasando. ¿Y dónde lo vio? En la prueba. ¿Dónde lo vio? En la lucha. ¿Dónde lo vio? En la aflicción. Cuando lo perdió todo, cuando perdió su salud, cuando alaba la gloria de Dios. Ahí estaba viendo a Dios. Ahí estaba viendo la gloria del Señor, aleluya, en el desierto, aleluya. Ahí va a resplandecer el Dios de gloria. Ahí va a meter el rayo de sol, el rayo de luz, el fuego, la columna. Va a alabar la gloria del Señor en esta hora. Y te va a poner la columna de luz y te va a dirigir. Pero luego, aleluya, gloria a Jesús, camina, camina, camina. Esa nube. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios en esta hora? Aleluya. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. La prueba de Moisés cuando se le cansaron sus manos. Aleluya. En medio de la batalla. Miren cuánto se le cansaron las manos a Moisés. En medio de la batalla. ¿Me gusta el himno? Gloria a Jesús. Alguien que me ayude a adorarle. Me lo ponen ahorita. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo ponen por ahí. Gloria a Jesús. La prueba de Moisés cuando se le cansaron sus manos en medio de la batalla, necesitaron de un Aarón y de Ur que se la sostuvieran, aleluya, hasta encontrar la victoria deseada. Gloria, 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 gloria a Dios. Santo, aleluya. Prácticamente no se la levantaron, estaban levantados, sino la guerra la ganaban los otros. Cuando se le iban cansando, que se le iban bajando, la guerra la iban ganando los enemigos. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Cuando se me cansan las manos, cuando se le cansan las manos al liderato, aleluya, la guerra la van a ganar los enemigos. Pero cuando se sostiene levantada, aleluya, de pie en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria al Señor, no hay diablo que gane la batalla. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Aleluya, los enemigos la pierden. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Gloria a Dios, aleluya. Santo y poderoso era Dios. El cansancio va a llegar. Si le llegó Moisés ahí, no era un pastor, un líder. Bueno, lo dijeron en el mensaje pasado, que era un pastor. Ah, no, ya no, yo no era un pastor. Gloria a Jesús, aleluya. Y la enseñanza es que el cansancio va a llegar aunque uno sea pastor. Aunque uno sea liderazgo. Pero espérate, como alguna persona, yo a veces digo, ay, siento un malestar. A Dios, pero Dios, tú no le sirves al Señor. No se aprendan estos pichones de gente que son incrédulas y a veces hasta familiares. Gloria a Jesús, que se agarran de esas cositas para prácticamente hacerte sentir mal, hacerte sentir como que no le estás sirviendo a Dios nada, como que no tienes fe porque estás enfermo, como que no tienes a Dios porque estás pasando por una prueba. Alaba la gloria. Es que por eso es que, aleluya, por eso es que somos cristianos, porque estamos pasando por la prueba. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Le estaba pasando Moisés, cansándose de las manos, pero había, aleluya, gente de Dios, aleluya, que estaban al lado de él para darle la mano y seguir para adelante. Cuando alaba la gloria de Dios, gloria a Dios y bendecido, alabado sea el Señor. Aquella gente, aleluya, que se dejan usar por el Señor y le dicen al pastor, yo te ayudo, yo te doy la mano, oh gloria al Señor para siempre. Vamos para adelante, vamos a darle palos al diablo, vamos a irnos a las calles, vamos a buscar las almas. Dios, levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Aleluya. Escúchame, la negatividad, la platanera, alaba. Gloria a Dios. Sociedad de plata.
ministerio apagado de los últimos días. Sí, se tienen que poner. Ahora Dios. Aleluya. Por eso no está aquí, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que no están los plátanos aquí. Los plátanos están allá en el campo. Gloria al Señor. Gente aplatanada está en el campo. Aleluya. Hay gente de Dios allá también. Pero le estoy queriendo decir, le estoy hablando a los plátanos. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay gente aplatanada a veces hasta en las casas, en la casa de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Y el diablo usándolos a veces como instrumento de negatividad, de tropiezo. Aleluya. Porque no sirve para más nada. Nada más para que, para meterle este temor al pastor. No luche, que va a pasar esto. No hagas esto, que va a pasar aquello. No tienes claro. No puedes. El diablo dice que no puedes. El diablo es el que se pasa diciendo no puedes. Aleluya, pero la Biblia dice que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Cuando se llama la gloria de Dios, aleluya. Gloria. Pero hoy el pastor Dios lo ha puesto aquí para darte una palabra a ti de ánimo también, para que no te detengas, para que no cavile, para que sigas hacia adelante, para que sigas peleando la buena batalla de la fe, aleluya, para que mantengas tus manos en el arado, aleluya, que no tornes tu mirada hacia atrás, bendito sea el Señor, para que sigas para adelante, porque hay un Dios que te va a guardar, hay un Dios que va a estar contigo y te va a dar la victoria en medio de todo. No es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios. Pero Dios está con nosotros en la soledad. Dios está con nosotros en el problema. Dios está con nosotros. Ese es el asunto, hermano. Entender que Dios está con nosotros. Aleluya. En medio de las situaciones adversas. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. En estos días yo me expresé por Facebook. Y el Señor, nadie entiende. Son pocos los que entienden que un pastor pasa por estas cosas. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Iba a poner malo, lo que pasa es que no se aguanta. Es decir, no puedo más con esta cruz. Aleluya. Gloria al Señor. Y no es fácil. Gloria a Jesús. No es fácil, hermano, la lucha que llevamos aquí. La batalla que llevamos aquí, hermano. Aleluya. Por causa de la irresponsabilidad de algunos que son instrumentos del diablo, que son instrumentos de Satanás, de las tinieblas, y entonces tenemos nosotros que comernos eso por amor a Cristo, por amor a las almas. Aleluya. Poder de Dios. Aleluya. No salí yo con la espada. Entonces alaba la gloria de Dios. Dios estaba con todos esos siervos y peleaban con espadas en las manos. Dios estaba con ellos, Dios estaba con los profetas, Dios estaba con los atalayas. ¿Usted se cree que esa gente eran suavecitas? Cuando decían hablar y cuando decían coger una espada, atravesaban al enemigo, porque como chuparse un bombón. Alaba. Gloria al Señor. Yo no estoy diciendo que ahora voy a coger una espada aquí literal y voy a atravesar a mis enemigos. Gloria al Señor. Pero espiritualmente la lucha se arrecia, la batalla se pone fuerte, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y es en ese momento, aleluya, que necesitamos a Dios más cerca. Aleluya. A Dios más cerca de nosotros. Levanta la mano al cielo y atiéndame acá. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Si el pastor no está solo en la batalla se gana. Dicen que en la unidad está la fuerza. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? La batalla se gana. Pero si el pastor se tira solo, ahí pueden haber problemas. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Imagínense el pastor haciendo las cosas y que la iglesia no esté de acuerdo. El pastor por un lado y la iglesia por otro. Gloria al nombre de Jesús. Pero gloria a Dios cuando la iglesia está unida.
Gloria a Dios cuando están unidos con el pastor, dándole la mano, dándole el apoyo, orando por el pastor, orando los unos por los otros, porque tenemos que orar por todos. Pero que no, no, esto, no hay que hablar más por el cabezoncito que no quiere hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, alaba la gloria, Jehová. Y a veces nos ponemos como que rebeldes dentro de la misma iglesia, a veces hay rebeldía. Yo no sé por qué Dios me quiere mover por esta área, porque esto no estaba apuntado, hermano. Y en la rebeldía no está Dios. Y a veces en la rebeldía, aleluya, queremos hacer cosas y cosas que no son bíblicas. Y no nos dejamos llevar por el Espíritu Santo. Pero gloria a Dios, que soy. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Gloria al Señor. ¿Usted se cree? Que yo estoy aquí y me siento feliz. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderle Dios. Aleluya. No esté flotando en la gloria. No hay manos ni en Tomacán. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. Estamos en, mire. Créame. Que estoy bastante en mi cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. Bastante. Que siento el peso. Así me dio. Que siento el peso de la batalla. El peso de la lucha, hermano. Gloria al Señor, aleluya. Mi esposa está ahí, está por ahí con un dolor en la mano. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Pero está aquí. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y quizás haya alguien por ahí con migraña. Pero está aquí. Quizás haya alguien ahí con dolor en el estómago, pero está aquí. Aleluya, con dolor en los huesos, pero está aquí. Gloria a Dios. Estamos aquí con toda la gloria. De una cosa a Jesucristo en esta hora. ¡Oh, gloria a Dios! En medio de todo se glorifica a Dios. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Aleluya. La gran prueba de Urías Heteo, aleluya, fue que lo dejaron solo en la batalla y allí murió. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando lo dejaron solo, allí lo mataron. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios ha prometido guardarte sin plagas. Aleluya, no morirás en el campo de batalla, porque Dios pelea por mí y Dios no te ha dejado solo ni sola. Dios no te ha abandonado. Gloria a Dios. Esfuérzate, pelea. Gloria a Dios. Los gigantes, aleluya, tendrán que caer a tus pies. Cuando te alaba la gloria del Señor, aleluya. Como lo hicieron con David, aleluya. Ese gran gigante, había tierra de gigantes. A veces estamos en tierra de gigantes. Pero hay un grande, aleluya, que nos da la victoria. Cuando te alaba la gloria del Señor, y Dios nos da la fortaleza para tumbarle la cabeza cuando gigante haya. Cuando te alaba la gloria de Dios en esta hora. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Contra nosotros se levante guerra, estaremos confiados. Una cosa he demandado a Jehová, y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para buscar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo, porque Él me esconderá en lo reservado de su morada. Aleluya. Y luego pondrá mi cabeza en alto sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré a Jehová sacrificios de júbilo. Estaré y entonaré alabanzas a Jehová. Irla la sanda. ¿Quién te pone a cantar en medio de la prueba? Cristo es el único. ¿Quién te da la fortaleza en medio de la lucha? Cristo Jesús. En medio de la enfermedad, Cristo Jesús. Gloria a Dios. Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. Otra vez. Y Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder. Aleluya, me guarda con poder. Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder.
Cristo nos guarda con poder. Él está sobre nosotros, aleluya, protegiendo, guardando su pueblo. Aleluya, te guarda. Te guarda donde te pongo. Cuando vayas a orar, Dios te va a guardar esa oración, te va a proteger esa sinceridad que tú tienes con Dios. Cuando alabas la gloria del Señor, cuando vas allí a la recámara, que estás allí, quizás no hay nadie, allí no entra el pastor, allí no entra, ahí está la recámara secreta. Pero allí en la recámara secreta está Cristo. Y estás confiado que Él está sobre ti, que te guarda con poder. Oh, gloria al Señor, que está a tu lado. Y si se va la transmisión, aleluya, ahí está el mensaje. Aleluya, gloria al nombre de su Dios, libra de esa aflicción. Entonces alaba la gloria del Señor. Aleluya, el Señor está con nosotros, no temeremos. ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer? Mira, hermano, yo puedo tratar con cualquier concilio, organización. Yo puedo hablar hasta con el cura Hidalgo. No sé quién es, hermano. ¿Era que lo mencionaba? Pero yo puedo hablar con el que sea, hermano. Hablo con algunos que son peores que cura, que son más católicos que el Papa. Y hablo con ellos. Y nos saludamos. Gloria a Dios. Y no es que sea ecuménico. Gloria al Señor. Pero buscamos la manera de salvarnos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Pero como aprendimos en la clase pasada, oh gloria a Jesús, aleluya, que vamos a tener un deseo ardiente, aleluya, de buscar las almas, de seguir sirviéndole a Dios. Bendito sea el Señor, aleluya, aunque estemos atravesando la aflicción. Mira, hermano, y que a mí en estos días, después que yo acabo, hermano, de poner, Señor, que ya yo no puedo. Me envía mensaje. Necesito que ores por mí. Dios mío. Aleluya. ¿Por qué no oras por mí tú, muchacho? Digo, no se lo diga, pero lo pensé. Gloria a Dios. Aleluya. Como a veces yo estoy con mi esposa. Ella pone la mano sobre mí, yo la mano sobre ella, y estamos así, hermano. La gloria al poder de Dios, aleluya. Aleluya. Pues, ora por mí, lloro por ti. Ora por los hermanos. Podemos, hermano. Gloria al Señor. Pero qué mejor anhelo. Aleluya. Que orar por el otro. Gloria al Señor. Que mire la enseñanza tan grande. Que a veces tenemos que olvidar lo nuestro para tratar con el otro, con el amigo, con el vecino. Hasta alaba la gloria de Jehová. Aleluya. Y para cubrir necesidad. Porque tenemos que sentir por el otro. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora? Aleluya. Y entender que Dios nos va a poner, aleluya, como le estoy hablando ahora aquí. Oh, gloria al Señor, para darle ánimo a usted, para que siga para adelante en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Para que entienda que la prueba es el proceso para la victoria. Es el proceso para la gloria eterna. Oh, gloria al Señor. Y que nos van a atravesar por la prueba. Que le van a atravesar por la prueba cuantas veces sea necesario. Y le tengo otra noticia, hermano, que quizás para usted puede ser mala, pero tiene que ser así, entendida. Gloria al Señor. Que si sacas D, te la van a pasar otra vez. Que si sacas C, la vas a coger otra vez. Que si sacas B, la vas a coger otra vez. Que si sacas A, es que tiene que sacar la A. Ya más. ¿Cuántos alabamos la gloria de Jehová? ¿Para qué? Para que no te pases por la misma prueba. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Aleluya. Padre, pero Padre, ya me ha pasado por esta prueba. En tiempos pasados. Aleluya. Aquí me he pasado por una prueba como dos veces o tres. ¿Qué tenía que hacer? Aleluya. La prueba mía es que me, el momento dado, gloria al Señor, se va la gente. Gloria a Jesús. Pues que los que vienen son unos cachos que no se quieren someter o que quieren pasear. Lo que esto es aquí lo tienen como trampolín. A veces yo decía que el Espíritu dijo un gozo, será. Esto aquí es un trampolín de victoria. Un trampolín. Trampolín, llegaron.
brincaron por otro lado. Cuando vienen a buscar a Dios, ¿dónde está el líder? A Dios ya está allá en Miami. Ay, Dios mío, para que encordé al nene, sin querer. ¿Cuánto has dado la gloria, Jehová? Un trampolín. Cuando lo se ve a Dios, ya se embarcó. Gloria a Dios, aleluya. Pero que siempre está estable. Está estable. Estable en unos tenis de esos que se botan. Mejor que los de Jordan, alaba la gloria, Jehová. Ay, son mejores que Superman. Gloria a Dios. Abuela. Cuando le dice, mira, hay que someterse. Cuando se le habla ahí más fuerte, así, ahí se molestaron con el pastor, ese yo no lo. Ya ese me cae gordo. Imagínese, no quiero caerle gordo a una persona. Gloria al nombre de Jesús. Y le cae gordo, y después entonces hay que darle tiempo, porque para que yo le caiga blanco, después va a ser falta. Gloria al nombre de Jesús. Pero hay gente que coge el celular y después no quiere saber del pastor. Y hablan 20.000 cosas por ahí. Y aquí se fue uno diciendo que yo lo había que votar y después dijo que estaba buscando mujeres. Perdona. Estamos por aquí, por en vivo. Pero estamos hablando de lo que hay. Un divisor y se llevó como a 5 jóvenes, José. Ahora están todos en el mundo porque estaban buscando muchachas en la iglesia. Como las de aquí no les estaban prestando atención, pues se fueron para otra iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Pero se fueron diciendo que yo lo había votado. Mira qué diablo. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A dos he votado aquí. Por loba. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Gloria a Jesús. Mayormente ahora. Por loba. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Gloria. Aquí no se vota nadie. Aquí se vota nada más que un lobo. Pero a las ovejas, aunque sean cabritos, los recibimos aquí. Y les tratamos de amansar un poco. Poderoso Dios. Santo, lindo. Yo no sé por qué usted se está haciendo, es por mí. Aleluya. Gloria a Dios. Por la oveja coquera. La oveja coquera. Gloria al Señor. Al que quiera, mire, brincaron que no quieran. Sí. Gloria a Jesús. Pero eso es peligroso. Peligroso porque hace un daño terrible en esa oveja. La enferma. Uno de las patas, alaba. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba. Ahí en un momento no va a poder caminar. Y entonces, el pastor, ¿qué es lo que va a tener que hacer? Quebrarle una patita. ¿Para qué? Mire, ay, qué pastor fudo. Una patita, quebrarse un poquito para que por lo menos se tranquilice y después se la eche encima. Ah, ¿cuántos alaban la gloria? Digo, madre, hay mujeres que son difíciles, se hacen en el pecho a uno. Le pueden morder hasta el corazón. Sí, una prótesis. O pues tiene otra patita. Digo. No ponerse la de cabro, ponerse la oveja. No te alaba la gloria de Jehová. Denle un aplauso a Cristo en esta hora. Aleluya, gloria a Dios. Yo le he enseñado a usted, hermano, que tenga cuidado con esas ovejas. Esas ovejas a veces en la iglesia están bajo. Y cantando y gozosos. Gloria al Señor. Y por la noche se paran frente al espejo. Y, como con un colmillito. Cuando se mira las patas, como digo, las piernas, pero como que le está saliendo algo, como si fueran pezuñas. Oh. Se está convirtiendo en el lobo. En la lobita. Hay que tener cuidado, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Cuánta gente se enojan ellos? Digo, eran a veces eran buenas ovejas. Y de repente el enemigo creó cizaña en ellos, se convirtieron en cizaña y de ahí se pasaron a lobo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya,
Y hubo una mujer que se pegó de ahí de la ventana y mandó a salir la otra, la sacó, la arrebató de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Qué oveja va a hacer eso? Jamás una oveja va a hacer eso, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Una oveja es estable con su pastor. En las altas, en las bajas, sigue para adelante, pasan los años, pasa lo que, pero espera siempre en la mano de Dios. Cuando alaba la gloria de Dios que tenga llamado, esperen en el Señor. Cuando alaba la gloria de Dios en esta hora, hay que esperar en Dios. Dios libra de la aflicción. Dios bendice en medio de la prueba. Dios fortalece en medio de la prueba. Dios está contigo en medio de la prueba. Cuando alaba la gloria de Dios en esta hora. Vamos a estar de pie a la iglesia. Señor, gracias. En esta hora hemos hablado, predicado tu palabra, Señor amado, como tú nos has dado. Señor amado, gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque la palabra que tú has transmitido a nuestras vidas tiene que ver, Señor amado, con la fortaleza. Tiene que ver con los ánimos. Aleluya, de cada uno de nosotros, Abba Shaya, que tú me estás hablando a mí, que tú le estás hablando a tu pueblo, que tú le estás hablando al liderato, porque grandes cosas, aleluya, acontecerán, aleluya, de beneficio para la iglesia Elohim, Señor amado, aleluya, para esta casa, Señor amado, para este templo, aleluya, para esta obra que salió de ti desde el 2001, Padre amado, aleluya, que fue haciendo, Señor amado, el trabajo que tú le mandaste hacer, entendiendo la gran comisión, Señor amado, aleluya, oh Padre amado, ayúdanos, Señor amado, a ser receptivos a tu palabra, darnos la fuerza, la fortaleza, aleluya, ahí donde estás, aleluya, cree que Dios está ministrándote, cree que Dios está ministrando tu vida en esta hora. Llama aquí, Amanda, la vasaya, yo no voy a ministrar mucho, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, pero ahí se está moviendo el poder de Dios, ahí está Dios fortaleciendo en medio de la prueba, en medio de esa lucha. Oh, gloria a Jesús, aleluya, te están probando en la fe, aleluya, a ver de que tú estás hecho, de que tú estás hecha, alabado sea el nombre de Jesús. El Señor te está ministrando, el Señor está rompiendo ahí yugo, el Señor está rompiendo ahí cadenas, aleluya, hay cadenas invisibles, aleluya, y el yugo se pudre a causa de la unción, el yugo se está pudriendo en esta mañana, abasando la vasalla, incluyendo en las casas, se está pudriendo el yugo, se están rompiendo las cadenas en esta hora, abasuta la bajanda la vasalla, aleluya, está Dios bendiciendo, está Dios, aleluya, fortaleciendo ahí los huesos, aleluya, fortaleciendo ahí tu vida, fortaleciendo ahí los tuyos, bendito sea el Señor, aleluya, esa vida espiritual, esa vida cristiana, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya, la está fortaleciendo el Señor. No dejen la oración, no dejen la oración, iglesia, no dejen la oración, iglesia, no dejen la oración. Gloria a Dios, aleluya. La oración de la vasalla, hay victoria, vamos a ver cosas grandes. Acercándose, quizás es para una ayuda, quizás son para ayudas. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo veo ayudas económicas llegando hasta esta casa. Y el trabajando a la vasalla, el mismo que me llamó es el mismo que me va a suplir. El mismo que me llamó, que llamó esta obra, es el mismo que le va a suplir esta obra. Abashanda es el mismo que va a extender esta obra. Y trabajando a la vasalla, donde él entienda. Cuando alaba la gloria del Señor, aleluya, porque él es Dios. Abashanda la vasalla, oh gloria a Dios. Yo veo la gloria del Señor. Yo veo a Dios llegando, ratata, paso, araya, acercándose a gente. Abasanda la basaca tabasaya, Dios limpia, cicatriza, da fortaleza y te prepara, aleluya. Oh, gloria al Señor, aleluya. Hay fechas de expiración, aleluya, para pruebas. Hay fechas de expiración en mí, aleluya. Oh, gloria al Señor. Hay fechas para personas aquí de expiración de pruebas. Irra basanda la basaya, gente que no será probada para unas áreas. Irra basanda la basaya. Cuando le sacan a Cristo, oh gloria al nombre de Jesús, donde saca la buena nota, oh gloria al nombre del Señor, aleluya, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero yo veo a Dios, yo veo ángeles, aleluya, pero yo veo a Jesús,
Oh, gloria al Señor, aleluya, como, aleluya, algo que representa a Jesús, vamos a decir el símbolo. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya, que está cicatrizando una herida. Oh, gloria. Y es en ella. Oh, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y es en la hermana Iris. Hija la santa la basacata basaya. Oh, la banda la basaya. Oh, gloria a Dios. El Señor está trabajando. Y limpiando ciertas heridas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo veo una específicamente que el Señor está trabajando con esa herida, hermana. Arrabashanda, arrabasuita, arrabasaya. Cree que Dios va a culminar eso. Irrabashanda, arrabasakatabasaya. Yo veo la mano de Dios obrar. Yo estoy viendo la mano de Dios obrando. Irrabashanda, Dios está trabajando. Alabado sea el Señor, aleluya. Nuestra confianza debe estar en todo momento, amado, puesta en el Señor. Tu esperanza está en Dios, hermana Iris. Tu esperanza, iglesia, está en Dios también. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Rabanda, alabanza. Gloria. Se acerca una prueba. Rabanda, alabanza. Pero el Señor va a estar ahí contigo. Rabanda la basakata basaya. El Señor va a estar contigo. El Señor no te va a dejar. Oh, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Abashendelebekendarabasaya. Siento el poder de Dios, hermano. Siento a Dios ministrando. Siento, yo le dije que no voy a ministrar mucho, pero yo hago lo que Dios me diga que haga. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Denme un minutito más. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Ahí a la distancia, Espíritu Santo, muévete, Señor. Muévete, Señor, a la gente que nos está escuchando, a los que nos están viendo, Señor amado, a los que nos están sintonizando, Señor amado, aleluya. Pueden estar recibiendo en esta hora, oh Padre amado, aleluya, liberación, aleluya, fortaleza, Padre amado, ministros que nos están escuchando, ministros que nos están viendo, Padre amado, evangelista, irra basando a la basaya que quiere enganchar los guantes, aleluya, no lo hagas. Hay un Dios que te va a guardar, hay un Dios que te va a guiar. La basente de Bequenda, la basaya, hay salida a todo esto. Levanta la mano al cielo y en tu casa y alaba la gloria de Dios en esta hora que se está moviendo el poder de Dios, se está moviendo, está ministrando en la prueba el Espíritu de Dios, aleluya. Haz fiesta en el desierto, haz fiesta en el desierto, danza en el desierto, llénate de fortaleza en el desierto, recibe el aliento de Dios en el desierto en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el anda la basata la basaya, pastor, fiesta en el desierto, pastor, fortaleza sobre ti, abasanda la basuta la bacanda, ay, gloria a Jesús, shata la batuta la basaya, levanto mis manos aunque no tengo fuerza. Poderoso eres Jesús, aleluya. Levantar las manos, hay que cobrar ánimo, aleluya. Poderoso eres. Cobrar ánimo, ranca manso, leva cuta la basaya. Irra banda la cobrar ánimo, hay murallas de fuego alrededor de nosotros. No temeré, no temeré, no temeré. Irra basaya, mejor que mí, aleluya, mejor que yo está el poder de Dios, mejor que yo está el ángel de Jehová, aleluya, el ángel de Jehová está con nosotros, con el que le teme y lo defiende, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Yo veo enemigos cayendo. Rabanda abasakatabasai, lo digo una tercera vez, yo veo enemigos cayendo, alabado sea el nombre de Jesús, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, bendito sea el nombre de Jesús. Hay gente que están maquinando, hay gente que están así, abre espíritu de Dios, gloria a Jesús. Hay gente
pensando, maquinando. Poderoso eres Jesús. Ya está la envidia, ya está el celo, ya existe. Gloria a Dios, el poder de Dios en esta hora. Pero yo veo al Dios de gloria con nosotros. Yo veo que con nosotros está, aleluya, el varón de guerra. Gloria, gloria, aleluya, a Dios. El cordero de Dios que está con nosotros. Aleluya. Dios con nosotros. ¿Quién podría estar en contra? Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Quién podría estar en contra del que Dios amó? Del que Dios escogió, de la que Dios escogió. Rabanda, la basata, la basaya. Ay, suta, la vaganda. Hay gente que se han ido de esta iglesia. Gloria a Jesús. Aquí hay gente que se han ido de esta iglesia por envidia. Aquí hay gente que no se han querido someter, dice el Señor. Ir rabashanda la vasalla, pero que muy mal las van a pasar, dice el Espíritu Santo. La banda la bashata la vasalla. Van a ser abashenda la bashaka tabasona. Mira, van a ser, mira, la tristeza de muchos. La banda la vasalla. Ellos mismos se van a coger pena. Ir rabanda la basuita la bacanda la vasalla. Y algunos, mira, rabanda la vasalla. Volverán heridos otra vez. Volverán heridos otra vez. Volverán heridos otra vez. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Rabashanda la basuita la vasalla. Pero yo haré cumplir mi palabra. Digo yo haré cumplir mi palabra, dice el Señor. Ir rabashanda la vasalla. Mi palabra no retorna tras vacía, hace la obra. Ir rabashaya para la cual ha sido enviada. Ir rabanda la basaca tabasaya. Esta es mi casa, dice el Señor. Y yo haré de mi casa algo grande. Hay casa nueva. Rabanda la basenda la vasalla. Oh, rabanda, porque algo grande traigo, dice Dios. Ir rabanda la basuita la vasalla. Gloria a Jesús. Conozco los pensamientos. Bendito tu nombre, Jehová. Conozco Abashaya, las intenciones, dice el Señor. Ir Rabashaya, que son de bien. Tus intenciones, que son de bien y no de mal. Ir Rabashanda, la basuita, la basaya. Y mira, comprenderás que yo te he llamado. Comprenderás que yo te escogí. Que yo fui el que te puse nombre. Que poderoso eres. Ir Rabanda, la basata, la basaya. Gloria a Dios. Te voy a poner en una roca bien en alto para que muchos te vean. Oh, gloria a Dios. Iglesia poderosa, reconocida delante de muchos, delante de miles. Ir rabanda la basaca tabasona daya. Oramos, Dios, aleluya. Ir rabasaya en muchas naciones, dice el Señor, para testimonio. Ir rabasaya que yo abasaya fui el que te escogí, fui el que te llamé. Rabanda la basuita la basaya. Ay, gloria a Dios. Mucho que yo estoy contigo. Ir rabasaya la basuita. Oh, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Como despreciado te llamé. Oh, sí. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. Herida, marginada, rabanda, la basenda, la basaya. Menospreciada por muchos, dice el Señor. Rabanda, la basaya. Pero así te dice el Señor, yo te amo, pueblo mío. Yo te amo, pueblo mío. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Dios, aleluya. Mira más allá de tu desierto. Mira más gloria, allá gloria, de tu Jesús. Desierto. Mira más allá de esa prueba. Raca, la basenda, la basaya, la basaya. Gloria a Jesús. Poderoso eres. Yo soy, te llamó. Te escogió, te levanté. Te puse calzado nuevo. Aleluya, gloria a Dios. Voy a bendecir, dice el Señor. Voy a bendecir las finanzas de esta iglesia. El Rabashel de la Basaya, así dice el Señor. Voy a bendecir la economía. Voy a probar como he probado. Pero voy a bendecir a la postre. Voy a traer aguas de bendición. Serán aguas de vida. Rakata mansoleva kutarabasaya ma. Irrabasenda la basakata basaya ma. Aleluya. Y traigo un avivamiento para mi casa. Traigo un avivamiento para mi casa. Rabanda la basakata basaya ma. Irrabanda la basuita la basaya. Aleluya. La gente va a escuchar del avivamiento que hay aquí. La gente van a saber, van a escuchar
cuando vengan me van a palpar. Abashenda la vasalla, el avivamiento que yo tengo aquí. Irrabashanda la basura la vasalla. Voy a poner fuego en las esquinas, dice el Señor. Fuego santo mío, rabanda la vasalla, la vasalla. Gloria a Jesús. Todavía tengo mi ángel ahí al frente de la casa. Irrabashanda la vasalla. Todavía tengo mi ángel guerrero, iglesia, ahí al frente de la casa con una espada desenvainada. Y ay, 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 del que se atreva a venir a hacer daño aquí. Irrabashanda la basuta la vasalla. Irrabashaya, mejor no haya nacido, dice el Señor. Rabanda la basata vasalla. Irrabashaya, mejor desear no haber nacido, dice el Espíritu. Arrabashenda la vasalla, es el mismo ángel. Irrabashanda la vasalla que lleva tiempo velando. Rabanda la basata vasalla. Esta casa levanta la mano al cielo y alaba a Dios. Gloria a Jesús, aleluya, mi alma te adora a Dios. Santo y poderoso eres Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, Jesús. A veces, poderoso. Pasando un momento, en un momento dado, una prueba. Gloria al Señor, una situación, bendito Jesús, donde todo lo había perdido, donde había perdido todo, hermano. Todo. La familia, el campo, todo. Estaba a pie. Yo quejándome con el Señor, y el Señor después me mostraba como un ángel igual de grande de un poste iba detrás de mí mientras yo estaba peleando con él, discutiendo por todo el camino. Alabado sea el nombre de Jesús, el ángel del Señor estaba ahí conmigo. Dios no me ha dejado, hermano, yo lo he visto, aleluya. Ha estado conmigo en todo momento y está con la iglesia en todo momento, aleluya. Confía en el Señor, confía en Dios, aleluya, que Dios va a ser, oh gloria al nombre del Señor para siempre, aleluya. Levanta la mano al cielo y alaba la gloria de Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo, hermano. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Jesús, aleluya. A su nombre, gloria. Venga, aleluya. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, papá, aleluya. Gracias, Padre, por lo que has hecho. Aleluya. Pon el himno si puede ahí. Pon eso de fermo en esta hora. Aleluya. Gloria a Dios. Con ese himno, alguien que me ayude a adorarle. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios. Santo. Santo, santo. Puede adorar a Dios, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo. A su nombre sea la gloria. Gracias a Dios. Yo me siento, hermano, con fortaleza en este momento. Gloria a Dios. Con fortaleza, el Señor siente el fuego. Las manos arriba, el pueblo ganaba la batalla. Gloria a Dios, aleluya. Tiraba, el pueblo venía. Poderoso, aleluya. Anda, la basura. Vamos, el Santísimo, en las manos arrugadas, a lo mío. Al cielo, sus manos subían. Gloria a Jesús, aleluya. La victoria obtenía. Santo. Que te juntas a mí, que levanta mis manos. Yo necesito a ti que me ayude a adorarle. Aleluya. A levantarle las manos. Gloria a Dios. Yo necesito, yo necesito, a ti quien te ayude a adorarte.
viendo un futuro de ellos en esta hora, Señor. Nosotros pagamos doble porción de tu espíritu. Ahora derrama bendición, papá, aleluya, sobre tu vida, mi Dios. Úsalo con poder, Señor, con tu amor, con tu del exceso de tu vida. Oh, glorifícate ahora, papá, que derrama tu espíritu santo en esta hora. Desciende un poder como nunca antes, Señor. Con espíritu de padre, de refrigerio, Señor. Con nueva bendición, con espíritu santo y fuego, doble porción, aleluya. Oh, bendito es ahora esta hora, papá, aleluya. Derrama, derrama, derrama la porción tuya, Jehová, aleluya. Sí, amandara vasaya, kendara basui. Yo te lo pido ahora, rabasuntara basía, mandara basoja. Oh, glorifícate, Jehová, glorifícate en esta hora. Derrama, Señor, aleluya, rabasuntara basaya, kendara basoja. Oh, bendito eres Jesús, gloria, gloria, gloria te doy. Salve, santo eres, poderoso Dios. Bendice a tu siervo ahí, papá, bendícelo, 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 bendícelo en esta hora. Derrama tu Espíritu Santo sobre él. Glorifícate, Señor, una vez más, como siempre lo has hecho, Padre Santo. Ahora, Jehová, ahora, 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 que está tu Espíritu, Señor. Si las manos
que no te guías. A mi siempre digo el cansancio a su vida, a lo mismo, al cielo sus manos subían el fuego, la victoria obtenía. Y tú te preguntas a mí, ¿quién levanta mis manos? Yo necesito, yo necesito alguien que te ayude a durar bien. Ay, santo, nombre de Jesús, recibe en esta hora, en el nombre que está aquí, Jesús. Está aquí, Jesús, está ahí a tu lado. La banda, la bachata, la batuta, la bajaya. Mi mano mejor que la de Cristo. Pero está haciendo la obra, está haciendo la obra, está haciendo la obra, está haciendo la obra. Está haciendo. Alguien que te ayude a durar, alguien que te ayude a durar, alguien que te ayude a durar.
el pueblo ganaba la batalla. Si la armada, el pueblo perdía. La grabación, bendito Jesús, aleluya, aleluya. Bendiciones abundantes sean derramadas sobre tu vida. Bendiciones abundantes sean derramadas sobre tu casa, sobre los tuyos, sobre tu familia. Alabado sea el Señor. Que se haga la voluntad de Dios en todo. Que se haga la voluntad de Dios en todo. Nosotros alabamos la gloria de Dios. Nosotros alabamos. Nos vamos de aquí, pero con fuerza nueva. Nos vamos de aquí, salimos de esta casa, pero con regocijo. Con nuevo brillo. Y la banda. Ay, hermano, esto está bueno aquí. Ay, padre. El culto que quiere soltar. Nada, 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 nada. Hasta la mano del cielo y la de gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que has hecho en este día. Como sale de aquí, sale con nueva fuerza. Sale con nueva fuerza, Señor, de este lugar. Sale con una palabra profética en su vida. Y sale creyéndote a ti por encima de toda situación, por encima de toda circunstancia. Te damos la gloria, Señor, porque tuya es, Señor, tuya es la gloria. Tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria, tuya es la gloria. Donde ellos se unen, mira, bebé.